Aunque se solicitó más personal para el trámite de la tarjeta feria, este no ha sido suficiente para atender a los cientos de usuarios del transporte urbano que acuden a solicitarla, por lo que este hecho ha provocado molestia entre los ciudadanos. ¿A qué hora se llegó, señor, para hacer? 10:30. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva esperando que lo atiendan? Bastante gentecita y pues el otro día vine y también hice fila, pero ya me tardaba, me desesperé y me voy a ver cómo le hago, voy a hacerle, tenemos que hacer lo posible por hacerlo. Me han platicado que está dando servicio en las 8, ahí voy a ver que si es menos la gente, pues encantada de la vida la saco. No me conviene a mí pagar 10 pesos para la persona que gana poco sueldo y luego para tomar dos camiones diarios y dos en la tarde y dos en la mañana, ¿cuánto es? No, hace días vine, no, la cola estaba hasta por allá. No, dije, pues, ¿cuándo voy a salir? ¿Abrir a atender a la gente? Claro. De 8:30 y es hasta las 8 de la noche. A la gente se le dice en la fila los requisitos y si no la traen, pues ellos mismos te dicen, otro día volvemos. Pero la mayoría trae sus requisitos y se les pasa conforme van aquí cabiendo más gente. Para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria es su CURP. Y que vengan acompañadas de un adulto. Pueden comprar su tarjeta en tiendas Oxxo y registrarla aquí si usan con su CURP.